Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. Es la negra historia de Jimmy Mortimer, de David Lafuente, de Editorial Montena, tapa blanda con sobrecubierta, que me encanta cómo es por dentro. Tiene, lo diré ahora, 253 páginas. Y bueno, a mí es un libro que me encantó. No sabía que el autor había sido componente de Aurin. Me enteré justo cuando me llegó el libro y lo pude ver en la sobrecubierta. Bueno, es la historia de un niño, de Jimmy, que se ha bastante mal con el padre, ya que han tenido varias mudanzas debido al trabajo del padre y no le presta mucha atención. En uno de esos viajes que hacen, bueno, viajes, traslados, mudanzas, a un pueblo de Galicia, pues resulta que Jimmy conoce a Sadu, que es un perro, y este le traslada al mundo de las pesadillas, donde tendrá que luchar por ser el guardián y salvar tanto el mundo de las pesadillas como su propio mundo para que todo pueda seguir adelante. Es un libro que me ha encantado, tiene muchísimo de fantasía, juega también un poco con el terror, el miedo a lo desconocido, a ese monstruo, a ese ghoul que llaman en el libro, que no se sabe muy bien lo que es hasta prácticamente el final. Como os digo, es un libro que me ha encantado. Además, nos adentramos muchísimo en la forma de Jimmy y nos describen una parte del libro cómo es la vida de sus padres para poder llegar a conectar más con ellos. Lo único que me ha escamado un poco del libro es que dice que tiene 16 años y sinceramente no me cuadra mucho. Yo le hubiera puesto mejor una edad de 10-12 años al protagonista, ya que con 16 años no creo que es una... Primero, no crees en esos mundos, por así decirlo, con lo cual, si te viene algo así, no te lo vas a creer. Y segundo, me parece algo un poco excesivamente mayor para lo que es el libro en sí. Sería la única pega que le podría poner. Por lo demás, es un libro que a mí me ha encantado, que si os gusta la fantasía con un poco de intriga, suspense y terror, os lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar.